prepararon el launching Gran Premio Latinoamericano, Grupo 1, edición número 37. Trata de hacer la delantera al 2. Matarani estira dos cuerpos y medio de ventaja, lo sigue por fuera el número 5, Nuremberg. A la cabeza dentro el 3, Sandino Ruler. A un cuerpo y medio corre el 7, Village King. Al pescuezo en el medio mejora el número 1, le da vida. A dos cuerpos corre el 8, Miriñac. A la cabeza el 9, Novillero. A dos cuerpos por fuera el número 12, Mapamundi. A un cuerpo y tres cuartos por dentro el 6, Savitar. A la cabeza corre el número 10, Atlético El Culano en los últimos 1.200 metros de carrera. El número 1 le da vida. Tres cuerpos de ventaja, lo sigue el 2, Matarani. A dos cuerpos por fuera viene corriendo el competidor número 5, Nuremberg. A la cabeza corre el número 3, Sandino Ruler. A un cuerpo y medio el 7, Village King. A un cuerpo por dentro el número 8, Miriñac. A dos cuerpos corre el número 9, Novillero. A la cabeza por fuera, Mapamundi. A tres cuartos de cuerpo abierto mejora el 10, Atlético El Culano. En el medio corre el 13, Aerotrem. A tres cuartos de cuerpo el número 6, Savitar en los últimos 650. Paleteando por dentro el 1, le da vida. Cinco cuerpos de ventaja, lo sigue Sandino Ruler. Los del launching, Gran Premio Latinoamericano, Grupo 1. Ya están en la recta final, 470 para el disco. El 1 le da vida, separada a los palos. Cuatro cuerpos de ventaja, lo sigue Miriñaque. Por dentro Aerotrem, por fuera corre Atlético El Culano en los últimos 300 metros. Adentro Aerotrem, medio cuerpo, lo sigue Atlético El Culano. En el medio Miriñaque, por dentro corre el 11. Winger, 150 para el disco. Aerotrem, medio cuerpo, lo sigue abierto Atlético El Culano. Adentro corre Winger en los últimos 40 metros. El 13, Aerotrem con Wagner Leal representando a Uruguay. Gana el launching Gran Premio Latinoamericano, Grupo 1. ¡Y cruzaron el disco!
Bueno, muy buenas noches, porque es buenas tardes, pero en realidad ya está oscureciendo y nosotros seguimos aquí disfrutando de este gran, gran día aquí en Maroñas. Longines, el socio oficial y reloj oficial de la OSAF y cronómetro oficial de Longines, gran premio latinoamericano, junto con la OSAF, se enorgullecen en presentar a los ganadores de Longines, gran premio latinoamericano 2021, la 37ª edición de este gran premio, nos encuentra nuevamente en la pista del Hipódromo Nacional de Maroñas, en este domingo 24 de octubre de 2021, aquí donde compitieron cuerpo a cuerpo 13 de los mejores purasangres de carrera latinoamericanos y resultó vencedor el representante de Aerotrem, nacido en Brasil, entrenado en Uruguay. Un aplauso. Invitamos a subir al escenario a los anfitriones de este premio, de este gran premio, el señor Horacio Espósito. Les pido que vayan subiendo mientras los vamos llamando. Vicepresidente de IFA, el señor Oscar Bertoletti, CEO de OSAF. El señor Alejandro Irastorza, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay. Y el señor Ramón Rionda, director de Operaciones Hípicas de CODERE. Un aplauso para ellos. Y ahora sí, vamos a invitar a los propietarios de Aerotrem, el señor, los señores Julio Camargo, padre, y Julio Camargo, hijo. Representantes del Stud Old Friends a subir al escenario para recibir su premio. Y entrega Horacio Espósito este premio a los dos propietarios. Felicitaciones. Ahí para hacer la foto. Sí. Felicitaciones. Allí, un fuerte aplauso para los dos. Qué orgullo. Y espero que tengan espacio y fuerza porque hay otra copa que van a compartir. Vamos a invitar al señor Alejandro Irastorza para hacer entrega al premio del criador y obviamente que se lo vamos a entregar a Julio Camargo, padre, y Julio Camargo, hijo. Momento de celebrar, momento de festejar, de la ansiedad. Parece corta la carrera, pero en realidad es un tiempo de ansiedad para todos, ¿no? Vamos a aplaudir nuevamente. Hoy es una noche especial también para el preparador de Aerotrem. Volvemos a recibir en el escenario al señor Antonio Sintra. Una noche especial para él. Oscar Bertoletti hace entrega del trofeo al preparador Antonio Sintra. Esperamos ahí para la foto. Un aplauso. La bandera uruguaya. Y por último, que no, como digo, no es, por ser último, no es el más, es el más importante, viene acompañado. Vamos a darle un fuerte aplauso al jockey que condujo a Aerotrem a la victoria. Wagner Leal. Hace entrega del premio el señor Ramón Rionda. Felicitaciones. Un paso adelante. Sí, sí. Que se destaque esa foto. Un fuerte aplauso. Divina. Felicitaciones. Muy buen número el 13, obviamente. Ahora invitamos a todos los ganadores a dar un paso al frente para que se puedan tomar la foto oficial. Y aplaudimos de esta manera y les agradecemos muchísimo a todos por los presentes, por acompañarnos. A todos los que están aquí en este día tan especial para Maroñas, a los competidores y felicitaciones a los ganadores de esta edición número 37 del Longines Gran Premio Latinoamericano. Muchísimas gracias.